minuto. Desde Jicamarca nos informa nuestra compañera Thalía Rosales. Thalía, adelante. Buenas noches, Marisol, gracias. Nos encontramos en Jicamarca. La situación es preocupante a esta hora de la noche debido a que en esta zona no hay alumbrado público y podemos observar solo a unos metros de nosotros pues la fuerza con la que ha pasado el Guaico en horas de la tarde en este lugar. Incluso paredes de concreto se han derribado porque en esta quebrada ha sido donde ha iniciado pues la caída del Guaico. Varias avenidas principales se han visto afectadas, incluso el acceso a esta zona ha estado restringido por varias horas. Nosotros hemos recabado imágenes durante nuestro recorrido porque ha sido complicado poder llegar hasta este lugar. Hemos caminado varios kilómetros porque el ingreso de los vehículos era peligroso. Bien, vamos Thalía a observar algunas imágenes que hemos observado. Vemos cómo ha quedado una de las principales avenidas aquí en Jicamarca, la gran cantidad de lodo y agua que ha llegado debido al Guaico, que aproximadamente hace 3 horas ya ha caído en esta zona. Los vehículos tienen dificultad para poder circular, lo están haciendo con bastante precaución porque vemos pues que en la avenida el gran tamaño de las piedras que ha arrastrado este Guaico, causando preocupación en los vecinos que viven en esta zona, porque el lodo y agua ha ingresado pues hasta sus hogares. Observamos la gran cantidad de piedras y sobre todo llama la atención el tamaño de estas rocas que han llegado hasta aquí arrastradas por el Guaico en San Juan del Lurigancho, uno de los distritos más poblados de Lima Metropolitana y del Perú, con casi 1 millón de habitantes. Vemos la situación en la que están inmersos a esta hora de la noche. La preocupación es grande de parte de los vecinos porque la cantidad de lodo y agua continúa pasando por aquí, una de las avenidas principales en Jicamarca. Nos encontramos en una de las viviendas que ha resultado como la más afectada por este Guaico. Observamos cómo ha quedado el servicio higiénico prácticamente inservible. Vemos incluso en medio de la sala una roca que ha sido arrastrada hasta aquí con la fuerza de el Guaico, esta zona en Jicamarca. Observamos también el comedor, observamos cómo ha quedado esta vivienda totalmente inhabitable. Bien, Dalí, impresionantes imágenes las que nos acabas de mostrar. A esta hora hay agua, hay luz en la zona. ¿Qué autoridades han llegado hasta el lugar? ¿Está Defensa Civil allí? ¿Qué necesitan los vecinos? Precisamente es lo que queremos compartir con ustedes. Han observado la fuerza con la que ha llegado el Guaico en esta zona y hasta esta hora de la noche ninguna autoridad se ha hecho presente en este lugar. No hay agua potable y la única forma de abastecer a los vecinos es a través de cisternas. Y ya que esta vía ha sido bloqueada por el Guaico, los vecinos están preocupados porque no van a tener agua en las próximas horas. Ni siquiera tienen dónde pasar la noche y la preocupación es grande en este momento. Vamos a conversar con uno de los vecinos nada más. Señora, ¿qué es lo que ustedes requieren? Nosotros ahorita lo ayudamos. Ustedes ven, es el único acceso que está pendiente y como no contamos con agua potable y cisternas nos están alimentando. ¿Cuántas familias están siendo perjudicadas? Son como 1.500 familias que somos. Y solamente de acá de Praderas, de Media Luna, pero sin contar de Chancadora, que también es otro pueblo, también la misma cantidad de personas. ¿Sienten temor de pasar esa noche? Claro, cómo no, si estamos al pendiente. Hoy día en la noche seguro ni nuestros hijos ni nosotros mismos vamos a poder dormir tranquilos. Muchas gracias, bien, esperamos bien, que las Thalía autoridades tomen cartas en el asunto, Marisol. Así es, gracias, gracias. Muchísimas gracias a ti, a los vecinos, por supuesto, que están aterrados, que no tienen dónde pasar esta noche. No hay agua potable y ninguna autoridad ha llegado hasta la zona de Jicamarca. Estos vecinos necesitan ayuda urgente. Nos vamos a